Muchas gracias. A mis amigas y amigos de Pozitlán, hoy estoy aquí, en este cargo, con esta responsabilidad. Hace dos o tres días tuve protesta como gobernador de este gran estado y no hay duda que estoy aquí gracias a ustedes. Gracias a la gente. Gracias al apoyo. Por eso estoy aquí primeramente, para agradecerles su respaldo, su confianza que me dieron en su momento para poderles representar. He de participarles, amigas por el plan, que esta fue una votación histórica. Nunca antes en el Estado de México, desde luego por el plan, habíamos tenido así una votación de este tipo. Pero ¿saben qué? Estos resultados me comprometen aún más a responder a la gente, porque la gente confió en mí, confió en la coalición que representaba. Y ahora pues, viene el tiempo de cumplir con hechos, de cumplir con resultados. Por eso estoy aquí en la segunda gira formalmente que estamos haciendo. Me da mucho gusto estar aquí en donde empieza el Estado de México. En la entrada al Estado de México. Y también estoy esta ocasión para felicitar, vengo con mucho afecto, para felicitar a su presidente municipal y felicitarles a ustedes. Porque hace escasas semanas le dio su segundo informe de gobierno, el licenciado Jesús Ramón Jiménez Severo, su presidente municipal, y ha entregado muy, pero muy buenas cuentas. Por eso, Jesús, en nombre del gobierno del Estado de México que represento, tenemos una cálida felicitación por este gobierno tan importante realizado en este segundo año de gobierno. Hoy estamos llevando a cabo parte de esta visita, desde luego es parte del programa de 100 días que estamos llevando a cabo en todo el Estado de México. Es un programa que consiste en visitar, pero no únicamente con un ánimo de cortesía, que lo estamos haciendo con mucho afecto y de agradecimiento, sino también para traer beneficios concretos. En su momento en campaña me comprometí a impulsar el programa de zapatos ortopédicos para nuestros niños, y hoy empezamos a entregar zapatos ortopédicos y estarán en coordinación con nuestro presidente municipal también dándole seguimiento en otras escuelas primarias de nuestro municipio para que nuestros niños puedan tener sus zapatos ortopédicos y no se afecten la salud desde luego de muy pequeños. Ofrecimos el programa de lentes gratuitos. Hoy estamos iniciando aquí en Profetal también con la entrega de estos lentes y le vamos a dar seguimiento en las escuelas correspondientes. Ofrecimos apoyar a la gente mayor, a los adultos mayores, a la gente grande, a la que respeto, a la que admiro mucho, porque han dado mucho a este gran estado y a Profetal. Ofrecimos, que todo con afecto, un fuerte abrazo y aplauso a la gente grande, con experiencia, con principios. Gracias por acompañarnos. Iniciamos el programa de entrega de bastones, de sillas de ruedas y vienen muchas actividades también más. También a nuestras queridas niñas, niños con capacidades diferentes, decimos apoyar, estamos ya dotando de los principales, los primeros aparatos ortopédicos. Es decir, en los programas sociales que ofrecimos en su momento, estamos ya cumpliendo desde este momento, desde el tercer día de gobierno, porque así se lo merece la gente. Este será un gobierno que esté cerca de la gente, un gobierno de continuidad para aprovechar todos los buenos programas que se implementaron por la administración que amablemente terminó hace unos días y que encabezó nuestro amigo el gobernador Enrique Peña Nieto, programas muy buenos que los vamos a continuar para beneficio de toda la gente. Y también será un gobierno que se caracterice por apoyar las demandas ciudadanas, que esté muy cerca de su presidente municipal, de sus presidentes municipales, para atender las diferentes necesidades que se tienen en toda esta región y especialmente aquí en Colombia. Espero también
que la jornada de servicios que está aquí, a sus espaldas, a frente de mí, sea de utilidad. Hay servicios de mastografía, con el apoyo de la Secretaría de Salud y el DIF estatal y el DIF municipal, médico dental, oftalmología, prevencida, cáncer de mama, apoyo por registro civil y también al seguro popular. Es decir, la visita del gobierno del estado esta tarde, quise, y estoy cierto que habrá de cumplir sus objetivos, sea para bien de Tolotitlán y sea un beneficio concreto. Habrá muchas cosas más, y aquí habremos de estar apoyando con mucho entusiasmo sus necesidades. Entregamos también paquetes de juegos infantiles. Entregamos también equipos de cómputo para beneficio de las escuelas que lo habían así solicitado. Y hoy reitero el compromiso que ya está firmado y que me recordó nuestro amigo Jesús, presidente municipal. Vamos a apoyar desde luego a nuestra preparatoria, a hacer con las preparatorias dignas que necesitan y que lo merecen. Porque yo siempre he dicho que la educación no se gasta, en la educación se invierte, y por eso vamos a impulsar seriamente programas en beneficio educativo. Debe poner de acuerdo con nuestro presidente municipal para pedirle dos terrenos. Uno, para hacer una biblioteca digital. Esta biblioteca digital tendrá computadoras, tendrá internet gratuito. Por ejemplo, no creo que estudiar su preparatoria a tiempo, tener que trabajar, o que inclusive quien estudia una carrera universitaria, en estas bibliotecas digitales se va a poder estudiar a través de la computadora. Hay sistemas ya muy modernos que los países avanzados tienen, y aquí en México también, y desde ahí se podrán tener acceso, podrán hacer sus tareas gratuitamente, si son estudiantes, por ejemplo, gratis podrán hacer sus tareas, sus investigaciones. Así es que voy a poner de acuerdo con su presidente para ver el terreno correspondiente y arrancar con esta biblioteca. En materia de salud pública, vamos con todo entusiasmo para darle fuerte a la delincuencia. Y la próxima semana voy a estar presentando una iniciativa para establecer la prisión vitalicia, conocida como cadena perpetua para secuestradores, para feminicidas. Ellos merecen una sanción especial. Hay que mandarles un mensaje muy claro, de que vamos aquí en el Estado de México a darle con todo a la delincuencia. Queremos ser tranquilos. Y bien lo decía nuestro presidente municipal, merecemos tranquilidad, merecemos paz en nuestros municipios. Amigas y amigos, el gobierno del Estado, que me honro a encabezar, tiene tres ejes principales. Primero, un gobierno solidario, cercano a la gente, apoyando la educación, apoyando programas sociales. Segundo, una sociedad protegida en materia de seguridad, en materia de justicia, en materia de protección civil. Y tercero, queremos un Estado progresista, en donde la gente del campo pueda salir adelante. La gente del campo, que aquí, desde luego, es una población rural muy importante, habremos de apoyarla con los programas que en su momento ofrecimos, el diésel agrícola, los seguros para sus cosechas y muchos programas más, y también impulsar el desarrollo económico. Cuatro principios van a regir a este gobierno. Primero, el humanismo. Queremos que los funcionarios estén muy cerca de la gente, muy al pendiente de la gente. Yo les he pedido, el día de la toma de protesta a mis compañeros del gabinete, que diario nos preguntemos, ¿qué bien voy a hacer hoy? Y ya en la noche, antes de dormirse, ¿qué bien hice hoy? Pero que no haya día que pase que no estemos haciendo algún bien en beneficio de la gente, de la trabajadora del Estado de México. Así es que, primero, humanismo, honradez, muy importante que todos los funcionarios, empezando por el gobernador, nos portamos de forma honrada. Transparencia, que la gente sepa qué se está haciendo, cómo se está haciendo. Y
Y de nuevo, guarda eficacia, resultados, hechos, cuestiones palpables que ustedes puedan ver. Amigas y amigos, me voy muy contento, muy alegre de estar en esta linda tierra de Colomitlán, un clima bonito, paisajes hermosos, gente trabajadora y que desde luego habré de estar muy al pendiente de ustedes. Aquí estarán mis funcionarios, muy al pendiente de las necesidades que tengan ustedes. Yo estaré cuando el presidente municipal me invite, pero me da mucho gusto estar los primeros días, las primeras horas, con esta gente linda, trabajadora de Colomitlán. Que Dios les bendiga.